Vive la experiencia Total Play. Presenta. ¿Qué tal? Es un gusto recibirles en su programa Economía y Mercados en el especial de Alto Nivel. Vamos a tratar el día de hoy el interesante tema de la quiebra de empresas reales y simuladas, porque como todo lo inventado por el humano, tiene sus bemoles. Vamos a llevar este análisis con el licenciado Domínguez, Raúl Martínez Domínguez Molina. Él es un economista especializado en la parte financiera, también docente y también maneja, por supuesto, adicional, la parte de la alta dirección, que nos interesa muchísimo para ver este panorama tan interesante y compartirlo con ustedes. Raúl, qué gusto compartir tu experiencia en el programa. Bienvenido. Hola Rafa, gracias, muy buenos días, buen día a todos, estamos a la orden, gracias, será una experiencia bonita. Muy bien, vamos a esperar la reconexión del doctor Víctor Fabián Rumaya porque estamos en línea, pero estamos batallando con la señal de internet. Bueno, pero vamos a continuar en esto tan importante. Vemos de hecho que pues la quiebra de las empresas, sabemos que en términos generales, pues es lo más elemental. Es cuando la parte de los flujos de una empresa o sus ingresos ya no le permiten llevar sus operaciones, sea sus gastos de administración o los pagos para el mantenimiento de sus activos fijos, en fin, cuando ya no hay manera de sostenerla en palabras llanas. Sabemos también muy bien que todo eso requiere un proceso con un juez especializado que lleva a aspectos que son voluntarios e involuntarios y un sinfín de cosas que ya es materia de una asesoría, de una consultoría que bien podrían hablar ya de manera profesional aquí al buen licenciado Raúl. Pero vamos a llevar en esto, Raúl. De hecho, creo que lo más interesante es ver partir de la parte sensata cuando las empresas, pues ahorita no solo por la pandemia, sino vemos que en cada parte del país, porque vamos a hablar de nuestro México, ya no se diga de nuestro Chiapas en su particularidad, que es un laboratorio, cuando vemos la condición que tienen que enfrentar las empresas, cuando ven esa pérdida de flujos de ingresos, de ventas. Y yo creo que esta situación en muchas pues las llevan al cierre definitivamente, sin embargo no vemos procesos de liquidación porque hay diferentes niveles, pero aún así creo que es un fenómeno interesante, Raúl. Adelante, Eliseo. Sí, Rafa, mira, lo que sucede, y creo que es un término bastante interesante, cuando hablamos de quiebra, como tú bien lo explicaste, es precisamente cuando ya la empresa no puede solventar todo lo que implica sus gastos con respecto a lo que está vendiendo, ¿no? Es en términos generales. Pero también tenemos que mencionar una parte muy interesante que es la quiebra técnica. Y en este año de pandemia, 2020-2021, muchas empresas han optado y han caído en quiebra técnica. ¿Esto qué significa la quiebra técnica? Cuando sus activos son menos activos y son más deudas, en términos generales. Entonces, las empresas ya no pueden solventar eso. Y si por mencionar algunas empresas que han caído en quiebra técnica, podemos mencionar Betsy Bui, podemos mencionar una empresa grande que todo el mundo conocemos, que es Aeroméxico, ¿sí? Podemos mencionar Cinemex y la otra empresa también de líneas aéreas, que es Interjet, que son algunas de las grandes empresas que cayeron en este proceso y que a la larga también están teniendo problemas serios en cuanto, y sobre todo, están dejando de contratar a mucho personal, a mucha gente, y eso hace que impacte muy fuerte en un indicador macroeconómico que se llama el desempleo. Entonces, la quiebra técnica se tiene que, como bien decía, se tiene que trabajar ya en Hacienda, directamente con Secretaría de Hacienda, cuando las empresas perciben esta situación y es cuando ellos también declaran la quiebra técnica.
Aparte de esto, que es lo más espectacular de las quiebras, hay muchas empresas, miles de empresas, de pequeñas empresas, que en este año 2021, 2020 y 2021, quebraron a causa de la situación que todos conocemos, que es la pandemia, y que desafortunadamente no han logrado recuperarse, y que lejos de recuperarse se les ha complicado más la existencia porque ya no pueden solventar sus gastos. El sector más golpeado es el sector de turismo, donde sí está agresiva la situación, como en los otros sectores, pero el sector turismo ha estado, es el que más problemas ha tenido, y son miles de empresas a nivel en todo el territorio nacional que están en esta situación, y que eso agrava la situación económica del país. Muy complejo, pero tarde o temprano también tenemos que volver a reactivar la economía para que esto siga funcionando y esas empresas podamos en cierto momento también tratar de salvarlas. Es correcto, muy bien, Raúl. Y creo que tocas un punto también muy interesante, digo, va en la especialidad que manejas tú muy bien, el aspecto de la quiebra técnica, porque aparte pues viene la quiebra que pues no queda de otra, y le vienen los factores que me llama mucho la atención, que figura la voluntaria y la involuntaria, ¿verdad? Llámese entre comillas. Pero aquí veríamos como el caso de Interjet, que es una involuntaria al cuadrado, podríamos llamarle así, porque veíamos una empresa próspera. Nosotros nos tenemos que salir de matices políticos, ni de izquierda, ni derecha, ni centro, ni arriba, ni abajo, porque solo le venimos a dar gusto a la verdad. Entonces, claro, exentado de política, vemos que esto está interno, porque ahorita el mayorista de los accionistas o el que tiene una relevancia ahí, pues ya está hasta casi como perseguido. O sea, una serie de cuestiones que de la noche a la mañana una empresa que venía muy próspera, pues se vuelve de la noche a la mañana todo lo contrario. Yo creo que ahí vienen factores involuntarios también, como antes bien lo comentaste, Mexicana de Aviación, recordemos ese elemento, cuando estaba el señor Carstens, todavía asciende y dijo, se vende en un peso, ¿no? Casi me iba yo a comprarla, dije, a ver si llego antes. Pero ese tipo de bemoles son las quiebras involuntarias que van dentro de otros matices, dicen que por lavado, por evasión, por lo que sea, ya son matices diferentes. Luego están las voluntarias que vienen por la decisión propia de la empresa cuando no puede enfrentarlo, y también podríamos mencionar, creo que ahí Raúl hablan que involuntaria, es algo que a mí me ha llamado mucho la atención, que una empresa externa puede determinar y solicitar la liquidez ahí, perdón, la falta de liquidez de una empresa y llevarla indirectamente a la quiebra. Eso es algo que me llama mucho la atención, ¿no? Ya, hay que llevarse bien con el acreedor, Raúl. Sí, es un tema complejo, pero es real, es la realidad. Desafortunadamente son situaciones que no están al alcance de nosotros y que pueden de una u otra forma saltar las leyes, brincar las leyes para que puedan hacer ese tipo de actos. Digamos que no es válido, pero en nuestro país se hace muchas veces. Incluso, como bien decías, Interjet, Aeroméxico, ahorita hay un proceso, no sé si estamos enterados, hay un proceso bien interesante. De una empresa, de estas empresas, va a salir otra empresa más, sí, que tiene que ya el logotipo de gobierno, ¿no? Que es Aerobienestar. Esta Aerobienestar supuestamente son varios inversionistas que le van a entrar a esto porque estas empresas ya están quebradas o ya se quebraron. Entonces viene el tercero que quiere recuperar la empresa y salvarla en términos generales. O ya las quebraron, ya están quebradas. Eso es lo interesante, ¿no? El tercero hace que, pues yo declaro que se tiene que quebrar esta y vámonos, hace la declaración en quiebra y yo entro a salvarla para que yo me quede con la mayor parte de la empresa. Es correcto. Son situaciones que se dan. Vivimos en un país hermosísimo que es México y que a veces este tipo de cosas se pueden hacer, como bien dices, hay que llevarse bien con la otra persona para que podamos hacer más cosas. Sí, no se le vaya a ocurrir al acreedor decir, ¿sabes qué? Voy a solicitar tu quiebra. Ahora bien,
Vemos en estas partes que se da en las, ahora sí, muy grandes empresas, porque estamos hablando de muy grandes empresas. Pasó también con lo de la de los fertilizantes y este tipo de cosas que luego se involucró que un desfalco, lo que hubo con esta gente que trajeron de España. Bueno, estamos hablando niveles muy grandes. Y antes de entrar a la parte pequeña, que es lo que abunda, ¿verdad? Entre el 85% por lo menos, y luego entraremos a la parte interesantísima, porque aquí en Chiapas eso se cuece en otro hervor. Tocaríamos el punto ahorita de manera reciente, está el Grupo Posadas anunciando que pues está a punto de solicitar, si no es que ya lo ha solicitado, también declararse en quiebra, ¿no? Entonces ahí es cuando uno empieza a analizar y decir, oye, ¿qué pasó? Pues si esto está saliendo, pero empieza uno a estudiar, digo, de hecho, en la parte de nosotros como inversionistas, como consultores, nos ha tocado vivirlo, comprobarlo, y estamos checando que hay una serie de empresas que tienen para sí en nuestro mercado mexicano unos contratos que leoninos es el término más decente que se le puede dar para no decirle algo en forma peyorativa. Y resulta que ellos todo el tiempo que pueden operar o que pueden trabajar como operarios y luego con el cliente o el usuario, como le llaman en sus convenios, toman posesión completo de todo, dicen, si quieres la franquicia, si no te tiras al piso de tapete y hago lo que haga, pues no te la damos, ¿no? Que es un modelo de ese negocios que luego terminan siendo fracasados modelos de negocios. Y este grupo tiene la característica de esos contratos verdaderamente leoninos. No decide nada el inversionista donde llega un lugar, le manejan todo. Lo único que le dejan es que haga su declaración de impuestos por sí mismo, y de ahí en fuera le manejan todo, paga todo, hace todo, y estos cobran por una parte, y luego pretenden, aunque no haya un centavo de utilidad en ningún tiempo, pretenden de todos modos cobrar. O sea, por un lado son unos verdaderos lenones, y por el otro lado ahorita lo que llama la atención es que teniendo pues marcas tan fuertes en Cancún, que están atascados de gentes, digo, con todas las normas sanitarias, pero están atascados de gentes, pero por el otro lado anuncian que se quieren declarar en quiebra, o sea, a lo mejor para sacar algunas de sus marcas que han fracasado, que no han llevado, pero ahí es donde sentimos que vienen las partes que luego se simulan, Raúl. En estos siempre tienen que entrar, como señalan, dicen, los de cuello blanco, los grandototes que se da. Eso no se da aquí en las MIPYMES, ¿no? O en las micro, estas cosas. Eso es no un sueño, eso ni siquiera se presenta, Raúl. Así es. Las MIPYMES trabajan de otra forma, sabemos bien cómo trabajan ellos. Pero estas grandes empresas, pues sí, aprovechan los momentos, aprovechan los espacios. En este caso están aprovechando el factor pandemia para poder decir, ¿sabes qué? No me corresponde, no voy, estoy, mis pasivos no me están cumpliendo los objetivos que esperaba y me voy a declarar en quiebra. Ya están en el proceso, si, como bien decía, si no es que ya lo declararon, ya lo solicitaron la quiebra técnica. Pero son actos simulados que desafortunadamente se dan. Como bien decías, en estos grandes emporios, en estos grandes empresas, pues tienen la facultad, tienen la facilidad, y más que facultad, la facilidad de lograr hacer este tipo de cosas que son engaños. Claro. Bien lo sabemos que son engaños y que a lo mejor traen otra estrategia ahí para poder abordar o mejorar sus ganancias, pero sí es muy cierto. La Riviera Maya y lo que es Cancún están abarrotadas, la gente sigue llegando con todos los protocolos de salud, pero sigue llegando. Pero ellos, sus puntos de equilibrio no lo han alcanzado, lo que dicen. Exacto, ¿no? Entonces, habría que revisar los libros, revisar la información para ver si es creíble o no, pero por lo pronto, pues ellos ya lanzaron, y bien dicho es que sí se da en las grandes marcas, en las grandes corporaciones, en donde las pequeñas y medianas empresas no están acostumbradas a eso, pero pues pueden aprender, porque lo están viendo cómo lo hacen las grandes empresas. Es correcto, y yo creo que aquí es donde viene el que no hagan cosas buenas que parezcan malas,
ni malas que quieran parecer buenas. Aquí estamos hablando de que están tratando, digo, son organizaciones que tienen unos grandes equipos, ¿verdad?, financieros, jurídicos, para manejarlo, pero ojalá aquí sí sería bueno que se haga el análisis tal cual lo han hecho con las empresas del sector energético, con esa manera escrupulosa para llevarlo. Valdría la pena que se hiciera aquí, porque estar declarando a estas alturas ese tipo de bemoles de una organización que maneja todos los bienes de los inversionistas y que por una operación aún les quiere cobrar a pesar de que haya pérdidas en los inversionistas. O sea, eso es lo que maneja en la marca en algunos casos, ¿verdad? Porque al otro les ha de estar redituando mucho, como los que hablábamos de los grandes resorts, esos no tienen mayor problema. Pero lo que aquí sí llama la atención es que a lo mejor quieren irse a las membresías de pequeños, de los express, ese tipo de hoteles más rápidos para dar, donde están teniendo los mayores problemas, pero aquí a lo mejor viene la intención de librarse de la corresponsabilidad que debe tener, y es que estos quieren cobrar. O sea, a pesar de que haya gente que tenga una membresía o una franquicia que pierda, vamos a hablar de estos pequeñitos express que dan en toda esa gama de marcas que tienen, ellos dicen, pues yo voy a cobrar. O sea, son insensibles y totalmente depredadores hacia el interior con otros mexicanos, pero por el otro dicen, este gobierno me voy a ir a declarar en quiebra, a ver cómo lo manejo. Ese es el factor que tenemos que ver, que de ser así, pues no se vale, Raúl. Eso es lo que tenemos que llevar muy bien, y ojalá se le aplique lo que el sector energético, ¿verdad?, se le aplicara a estas empresas. Yo creo, para concluir este punto, Raúl. De las sí, grandes. Claro, lo que sucede es que, como bien decías, te tienes que llevar muy bien con alguien para que te pueda ayudar a hacer ese tipo de cosas. Entonces, aquí la ley no está siendo pareja, no está siendo pareja en términos legales, porque algunos sí lo pueden hacer, y esos son los grandes, hablemos de los grandes charcos o lagunas que están en la ley, en la Constitución, en la ley correspondiente, y que les permite hacer ese tipo de cosas, ¿no? Puede ser que el Grupo Posada lo que hoy está haciendo es cambiar su estrategia, de su plan de negocios, y se esté yendo a este tipo de negocios que tú bien mencionas, ¿no? Pero sin dejar de atender a las grandes claro, marcas que tiene, ¿no? Porque todas son redituables, les deja ganancias, pero ahorita el factor pandemia les está permitiendo decir, ¿sabes qué? Mis ganancias no son las correctas y yo necesito declararme en quiebra para que yo pueda también aventarme a otro segmento de mercado o aprovechar ese segmento de mercado, que no es que esté olvidado, simplemente los márgenes de contribución, los márgenes de ganancia puede ser que no son los suficientes, y entre los márgenes grandes de las grandes corporaciones y los pequeños, pues van haciendo su match para poder obtener mayores beneficios, ¿no? Pero sí, habría que buscar, sobre todo, que la ley sea pareja y que aplique, como bien dices, como lo aplicaron en el sector energético. Es correcto, Raúl, y yo creo que así, dando en el punto, concluyendo este ángulo, definitivamente el juez único, que es el encargado de quiebras, ¿verdad?, ahí en el centro, pues va a ser muy importante que ubique que lo que le están dando no le lleguen a dar un panorama nebuloso que le impida ver hacia el interior, y porque luego llegan y dicen, que todos mis deudores me paguen, ¿no? Esa es la primera. Y mis acreedores ahorita me arreglo. No, o sea, lo importante sería decir, a ver, espérame, tus deudores, ¿hay alguno que también esté reflejando lo que tú estás pidiéndonos? Porque como ellos extienden esa franquicia como operadores, pero no como inversionistas. Sí. Aquí, por eso es un bemol muy especial, y yo creo que en esa claridad que debe ser exhaustiva, ¿para qué? Para evitar que esos grandes capitales sigan evadiendo esto, que ayuda pues a muchísima gente, el que pues no se lleven dinero que necesitamos ayudar a las pequeñas empresas. Vamos a entrarle,
Ahora vamos a irnos al lado de la más abundante red, el tejido socioeconómico más grande. Cuando decimos MIPYMES, que de hecho lo que es la M de medianas es la menor, y entonces ya nos vamos a las pequeñas, y falta que digan ahí las micro, ¿verdad? Porque ya como que hay que actualizar ese concepto de MIPYMES. Yo creo que habría que irnos a PMMES, ¿no? Pequeñas y micros empresas. Yo creo que aquí en este caso, Raúl, básicamente este panorama de quiebras, pues yo digo, es como ir a ver una película, ¿no? En la realidad no existe, porque le pega a una pequeña o a una micro, no se diga, las familiares que lleguen, pues ¿qué van a ubicar de un proceso de liquidación? O ahí se maneja, no sé, la parte mercantil o civil, en las demás que se den, y en otras pues ni siquiera puede llegar a esos aspectos. Podríamos tocar el caso, ¿verdad?, en México, tocar esa gran red, ese gran tejido socioeconómico, llamemos de pymes, cubriendo todas hasta las micro, ¿verdad?, lo más pequeñito, todo ese mínimo 85% que hay, ahí en ese caso, pues o cierran, o se ven en demandas internas, pero aspectos de liquidación yo creo que prácticamente no existe ahí, Raúl. No, claro, esas no entran en este proceso. Ellos, su decisión es cerrar porque no estoy vendiendo, cerrar porque no me conviene, y pues toman su decisión propia. Claro, cumpliendo las leyes que corresponden ante Hacienda y todo lo pertinente. Pero ellas no, es estas pequeñas micro y pequeñas empresas, No se preocupen en eso. Y hoy, desafortunadamente, durante la pandemia 2020 y 2021, pues hemos visto que muchas empresas, muchísimas empresas, se han visto afectadas por esta situación, y pues de la noche a la mañana simplemente cierran y adiós, vámonos, ¿sí? Y que vengan los pleitos legales, que vengan los pleitos laborales después, si es que lo van a ver, pero ellos están cerrando, están tomando su decisión propia. No están buscando otras alternativas porque no se les permite a ellos, y la magnitud o el tamaño de la empresa, pues no están en ese caso como el que tratábamos anteriormente. Es correcto, Raúl. Y creo que ahorita sería un factor muy bueno comentar con el teleauditorio el que los aspectos de la quiebra, lo que hablábamos, implica que obviamente para niveles esos grandes, por eso destacábamos el que a veces es muy importante que se sea escrupulosa en la autoridad en checar, porque si se hace simulado va a tener una afectación enorme, y también hablando de la planta laboral, porque el privilegio que se da, creo, tengo entendido, Raúl, si recuerdo bien, el aspecto de la quiebra va a tener la parte que va a asegurar, va a dejar una parte asegurada para poder cumplir, y una parte que queda generalizada. Ahí yo ignoro cuáles son los criterios que utilice el órgano especializado de quiebras, ¿verdad? El juez encargado, el grupo de síndicos que arma, toda una estructura que ya requiere una asesoría muy especializada. Pero en ese caso, Raúl, va a proteger la parte de que pueda cubrir, primero que todo, los gastos de administración que va a llevar todo este proceso. Y la segunda pone la laboral, ¿verdad? O sea, dice, primero aquí nos vamos a cobrar todo este proceso que va a llevar de gastos de protocolarios de administración, y luego ya aseguramos la parte laboral. No sé, hay algunos otros rubros, y me imagino que luego llega a los acreedores de la empresa, pero habla de dos figuras, ¿no? Hay una que queda como asegurada, afianzada, y hay otros que quedan como de segunda, como de gallola, ¿no? Y, ¿sí? y también los accionistas, creo que para cobrar también les dan a los de primera y los de segunda. Es una cosa muy interesante, ¿no? Va a depender mucho de las aportaciones que cada accionista tenga, pero y también aquí, como bien dices, lo primero que tienen que hacer es cubrir sus gastos de administración, sus gastos, y luego la parte laboral. La parte laboral es exigible, que tiene que quedar en ese rubro cubierto para que los trabajadores no tengan ningún problema, se supone, porque la empresa está cerrando,
te está dando en quiebra, pero es por ella, no por voluntad del trabajador. Exacto. El trabajador simplemente está, sigue trabajando, sigue elaborando, sigue prestando sus servicios. Entonces, de una u otra forma, también la ley protege a ese sector laboral, a los trabajadores, que bien lo tiene que hacer, ¿no? Porque creo que sí, y no es que crea, nuestros trabajadores, la planta laboral, no nos cubre lo que estamos haciendo, pues la empresa truena, ¿no? Y aquí hay situaciones, como bien decías, hay situaciones simuladas. Y esto es lo más grave, esto es lo más grave. Por eso decía yo hace rato que la ley no es pareja. Porque cuando quieren que truene una empresa de manera simulada, lo van a hacer. Entonces es cuando vienen los problemas. Es correcto. Yo creo que ese es un punto muy bueno. Estamos a punto de irnos al corte comercial, pero creo que de hecho en esto ya dejamos el matiz prácticamente que nos faltaba este pequeño ángulo de cubrir la parte administrativa, laboral, la de accionistas y lo de acreedores en estos dos bemoles, porque es un mundo. Realmente hacer el procedimiento de una quiebra de una empresa real es algo verdaderamente profundo, requiere de como todo una calidad de especialidad y como bien lo señalas, Raúl, de hecho, es la parte que sea con la mesa pareja, con la misma rigurosidad que se hizo la parte de los energéticos, y eso funcionará muy bien para que estos grandes, estos capitales tan enormes, pues no usen las figuras para lavarse en salud y por el otro lado, con sus contratos leoninos, están deteriorando y perjudicando a los inversionistas mexicanos, ¿no? Entonces, por un lado son unos depredadores y por otro lado llegan con la aureola de angelitos. Eso es importante que ver. Estamos hablando de la parte de las quiebras simuladas, ¿verdad? Porque las reales ya son otro aspecto para llevar. Ahora bien, para concluir este punto antes del corte comercial y dejarlo ya para abrir la segunda parte, te propondría que ubicáramos ya el jalar ahora sí para Chiapas con sus características muy particulares, ya este renglón de la condición de empresas que tenemos y la misma rectoría económica, bueno, que por estructura orgánica existe, pero en operación pues no existe, ¿verdad? La parte de economía y trabajo aquí. Pero las empresas sí existen y tenemos la abundante cantidad de micro familiares, de pequeñas en gran abundancia, de medianas muy escasas y grandes, pues con una mano las contamos y nos sobran dedos. Entonces, ¿te parece muy bien regresando de este breve corte comercial? Vemos ese tema y pues aquí seguimos con usted en este interesante punto de quiebra de empresas reales o simuladas. En un momento más regresamos. Manera distinta de ver y escuchar noticias. Un equipo de profesionales generando la noticia en tiempo real. Chiapas a Diario. Todas las voces, todos los rostros. Torre BP Médica. Consultorios con el mejor modelo de servicios incluidos, con el mejor precio. ...200 espacios de estacionamiento, modernas instalaciones de vanguardia. Mejores prestaciones de servicios. Ven y conócenos. Torre BP Médica. En Plaza Vía Park. Boulevard Belisario Domínguez, número 2116. En la zona dorada de Tuxtla Gutiérrez. Torre BP Médica.
¿Qué tal? Ya estamos de regreso en este interesante tema de quiebre de empresas reales y simuladas con el licenciado Raúl Domínguez Molina. Y ya está sincronizado, ahorita restablecimos la señal con el doctor Víctor Fabián Rumaya Ferreira, también un analista, usted ya lo conoce, muy conocedor en la materia de economía también financiera. Víctor, qué gusto recibirte aquí en esta mesa de amigos en común. Víctor, pues estamos viendo el tema completamente, bienvenido, porque vamos contra el reloj, pero saludarlos. Te toca el punto de ver este aspecto de estos que disfrazan la quiebra. Hablamos de este grupo ahorita que está anunciándose Posadas, como hemos visto algunos otros, y que también ha mencionado muy bien Raúl. Tu punto de vista, Víctor, adelante. Sí, muy buenos días y muchas gracias por invitarme. Mira, estaba escuchando el programa. Primero, yo creo que tenemos que entender todos, porque eso es algo que ocurre normalmente en la sociedad, un poco alejado, en el caso de México, un poco alejado de la sociedad en general, porque el tema empresarial, por cuestión cultural, ha sido relegado, digamos, a un cierto sector social de nuestra comunidad. Parecería que los empresarios están muy lejos, digamos, del resto de la sociedad, y no es así. Las empresas están permanentemente en interrelación con el resto de la sociedad. Hay que entender que el proceso de quiebra es un proceso muy, muy complejo, muy complejo. Y hay que entender que tiene diversas etapas. A veces le llamamos quiebra a todo en conjunto, y ese es un gran error. Primero hay que señalar que una empresa entra primero, la primera etapa es insolvencia, y esa insolvencia le permite a la ley que pueda determinar si personalmente, es decir, si de manera unilateral, es decir, por una decisión empresarial, puede tener una suspensión de pagos. Eso significa que tiene 3 meses para no pagar impuestos, para no pagar, para no hacer los pagos al IMSS, incluso para hablar con los trabajadores y limitar, digamos, el pago de estos. Este es el ejemplo, por ejemplo, de la Volkswagen. Si ustedes recordarán, cuando inició la pandemia, la Volkswagen hizo esto. Es una suspensión temporal por 3 meses y un arreglo con los trabajadores. Aquí abro un paréntesis. ¿Por qué las quiebras se convierten en un tema de interés público? Son interés público por 2 razones básicas. Una es porque en una empresa ocurren procedimientos administrativos que dan como resultado el pago de impuestos y el pago de contribuciones al seguro social. Básicamente, ese es el primer elemento, eso es lo que hace interés público. Y hay un interés social, el interés de la defensa de los derechos de los trabajadores. El tercer interés es un interés privado, es decir, es un interés de los acreedores. El Estado interviene por los dos primeros, por el interés público y por el interés privado, por el interés social, perdón. Y entonces, bajo este esquema, se notifica una suspensión de pagos. Esa es la primera etapa. Puede ser voluntaria o puede ser impuesta, pero casi nunca es impuesta. Las empresas llegan a una negociación con los sindicatos, con los trabajadores, y hacen una recomposición y llegan a un acuerdo con los acreedores. Eso es cuando no quieren quebrar. Después de eso, si después de la suspensión de pagos consideran que aún así sus pasivos, sus activos no son los adecuados para continuar, se declara una quiebra. En esta quiebra el Estado ya interviene porque se desarrolla un juicio que se llama juicio concursal. En este juicio concursal ocurren varios fenómenos. Uno de ellos es que si tienen acreedores y tenían para pagarlo a plazos, digamos, a 5 años, los plazos se vencen inmediatamente. Ese es un fenómeno jurídico. Es decir, ya no tienes esos 5 años para pagar, sino que el acreedor te puede cobrar inmediatamente. Eso se acumula y eso sirve para que el síndico, que es nombrado por el juez, pueda tener un panorama claro de qué es lo que debe la empresa. Se hace una notificación a todos los acreedores, se hace una notificación a los trabajadores y se busca arreglar. Esa parte la hace el síndico que es determinado, que es nombrado por el juez concursal. Pero la quiebra no es mala, hay que señalarla. La quiebra es una oportunidad para las empresas, porque eso le permite recomponer sus finanzas. Y puede ocurrir alguna de 3 cosas. La primera es que existan en el mercado compradores de esa empresa. Y han ocurrido muchos casos. El más reciente es el de Interjet, que se busca a salir, digamos, a quiebra y encuentra socios. Desafortunadamente, el juez concursal no le aceptó a los socios por razones
de insolvencia, pero sigue estando en un proceso de quiebra. Esa es la primera posibilidad. La segunda posibilidad es que los mismos socios de la empresa puedan refinanciar una parte y entonces sacar adelante a la empresa. Es decir, se hacen, digamos, ventas de activos entre los mismos socios y se puede salir a salir a flote. Y la tercera, que es la más catastrófica, es la declaración de insolvencia. Y entonces, en esa declaración de insolvencia concursal de quiebra, se viene a un proceso que se llama de liquidación. Y en esa liquidación, entonces, se establecen prioridades. La primera es el pago de contribuciones, ¿sí? Con lo que se tiene, es decir, se empiezan a liquidar los bienes y con lo que se tiene, lo primero que se hace es pagarle a Hacienda, después pagarle al Seguro Social, después se hace una negociación con los trabajadores y en tercer lugar se empieza a hacer el pago de los acreedores. En este orden, primero el interés público, luego el interés social y luego el interés privado. Y se empieza a pagar a los acreedores. Víctor, ubicando sí. En esto correcto, que es el protocolo, y muy bien nos lo has dicho, sí. Exactamente con el índice, ¿verdad?, para llegar a esto. Ahora, aquí checamos qué es la parte, lo ortodoxo, la parte normativa, como tiene que ser, que muy, muy claramente nos has ilustrado. Ahora viene el uso, ¿verdad?, de esto, si puede llevarse a una conveniencia de una empresa también, como lo hablábamos ahorita, el anuncio, ¿verdad?, del Grupo Posadas, que por un lado tiene marcas muy, muy, realmente que no, fuera de 2 o 3 meses, por ahí entre lo más difícil, siguieron, o ponle tú hasta 6 dentro de lo difícil que haya estado en la pandemia y luego la contingencia. Pero aún así las grandes marcas han tenido afluencia, y ha estado porque en los últimos meses han estado abarrotados. El año pasado, al final, estaban con buenos índices de ocupación. Hoy parece que no hubiera ninguna contingencia. Pero por el otro lado tienen marcas que no han funcionado. Pero aquí el asunto, el tema que hablamos, es que hacia el interior, como operan, ellos hacen lo mismo. Y alguna estrategia general que quieren manejar ellos al declararse en insolvencia. El asunto es analizar este tipo de cosas, pedir que la autoridad pues sea rigurosa, como insistimos con la parte energética, y se pueda checar. O sea, de hecho, esta normatividad que está, lo que está estipulado, lo que hablamos es que también puede ser utilizado de una manera engañosa, Víctor. Por supuesto, hay fraude a la ley, se llama, en muchos lugares, en muchas formas. Sin embargo, es muy difícil, porque ese es un esquema concursal en donde intervienen distintos elementos. Ahora, en el asunto de los consorcios, el Grupo Posadas es un consorcio. Hay distintas empresas que intervienen. No se declara la quiebra de todo el grupo. Es decir, puede iniciar la quiebra, como te decía, como un periodo de análisis, interviene el síndico que es nombrado, pero no todas las empresas que intervienen en el Grupo Posadas tendrían que quebrar. Es decir, a lo mejor quiebra una parte porque en alguna parte de ese consorcio está, en alguna parte de esa cadena de ese consorcio está, no está funcionando adecuadamente y quiebra. Eso pasó, por ejemplo, déjenme decirles, por ejemplo, con los cruceros. Los cruceros, a partir de la pandemia, generaron, digamos, casi todos los cruceros en el mundo, las empresas de cruceros quebraron. Eso no quiere decir que desaparezcan y tampoco que vayan a liquidarse. En algunas de estas tenían, por ejemplo, una empresa de ellos mismos que proporcionaba alimentos, otra que proporcionaba, digamos, la venta de los viajes, ¿no? Y otra que hacía, digamos, la contratación del personal especializado. Entonces, alguna de estas empresas en alguna parte quizá no estaba teniendo, digamos, los resultados adecuados. Bueno, esa empresa particularmente es la que entra en quiebra. Y si es conveniente, se liquida, pero no todo el grupo. Y entonces eso se hace para cercenar, para cortar una parte, para que el grupo justamente pueda volver a salir. Las quiebras, como decía yo al principio, no necesariamente son el fin de un proceso administrativo llamado empresa, sino correcto. Son una forma de bien. Recomponerse. Okay. Lo que sí es el fin es la liquidación de bienes. Eso sí, por supuesto.
Correcto, Víctor. Así es, correcto. Muy bien, muy bien. Esa es la parte, exacto, muy bien, porque aquí vemos, Raúl, como lo que estábamos viendo para checarlo. Aparte, como dice Víctor, es correcto cuando todas estas empresas pertenecen a la misma fuente de inversionistas, de ellos mismos dependen con sus diferentes giros, su diferente registro federal contribuyentes. Pero el caso, como hoy platicábamos, es que aquí se maneja el capital y estamos hablando de toda la inversión de un, o sea, es un inversor y esto maneja la operación. Hasta ahí estamos viendo una reciprocidad, pero este operador no está metiendo un solo centavo aquí, es la diferencia que hablábamos hoy. Este operador tiene todas las de ganar y ninguna que perder. Entonces, cuando gana su al que le está concediendo la franquicia, pues tiene todo el derecho de ganar con todo y que sea leonino. Pero están ganando. El problema aquí, en esta modalidad, en esta personalidad, es que ese no invierte nada. Y cuando este pierde y pierde y pierde, este de todos modos le quiere seguir cobrando. Ese es el problema. Entonces, ahí tampoco entra en una legalidad de cómo se le puede cobrar a una gente que se le está dando una franquicia que ha tenido solo pérdidas, una de ellas que tiene. ¿Por qué? Porque no es capital de la misma empresa. Entonces, ahí pueden manejar el modelo de quiebra con la capacidad que tienen en unos convenios, ¿sí? No es la ley, es un acuerdo entre particulares que agarran y lo utilizan para decir, me debe. Entonces lo presentan como un deudor, cuando realmente no invirtió y le quiere cobrar a alguien que no ha obtenido utilidades. Eso es lo que hoy analizábamos muy bien, Raúl. Así es, y muy bien lo que comenta Víctor, hay un proceso legal, hay un proceso bien definido y ahí no nos podemos salir de esos procesos, de esas partes, de esos momentos. Lo que sí es cierto es que, como bien decías, Rafa, puede ser que haya algunas simulaciones y las simulaciones son las que en realidad preocupan, ¿no? Porque como bien dice Víctor, no toda la empresa, todo el consorcio va a tronar algo, tienen que salvarlo, porque recuerden que esas empresas generan mucho empleo y generan mucha inversión, entonces se tiene que salvar. Va a terminar a lo mejor una parte de ese consorcio, pero la otra parte lo tienen que salvar. ¿Quién lo va a salvar? Incluso la misma autoridad, la misma, el SAT y lo que corresponda, también tienen que meter mano para tratar de que se salven empresas. Lo que buscamos es que se salven empresas, no que se cierren empresas. Porque sabemos que hoy día dependemos mucho de los negocios, dependemos mucho de la empresa. La inversión fuerte en México está dado en función de los inversionistas en empresas. Eso es lo que tenemos. Tenemos apoyo de gobierno, tenemos planes de gobierno y hay cosas que el gobierno da. Sí, pero es lo que brinda. Pero quien genera las fuentes de empleo son las empresas y eso es lo que tenemos que salvar. Entonces, el proceso es muy interesante, pero sí también a veces es un poco complejo por el tiempo que puede llevar, como bien lo mencionaba Víctor Romaya, el tiempo que puede llevar y hoy día esas empresas simuladas que están en el proceso de liquidación, que pueden ser simuladas, no estamos afirmando nada, pero sí es lo complicado que pudiera ser, ¿no? Que a veces no se cree que este tipo de empresas estén en quiebra, porque sus ganancias, y sabemos como lo que está pasando ahorita con Grupo Posadas, que a pesar de la pandemia han tenido grandes ventajas de hospitalidad en sus distintos hoteles que tienen en toda la República y que están abarrotadas. Exacto, es correcto. Víctor, sí. En el caso que digamos muy bien en esto, porque verdaderamente es además una especialidad, porque solo es a nivel central que se hace esto. Pasando, viniendo a Chiapas, Víctor, pues obviamente somos un mosaico en el país y pues tenemos que ver lo que hay en cada entidad. Aquí pues básicamente las empresas grandototas pues están muy sanas. Grupo Maseca, pues una empresa
muy financieramente muy sanita que tenemos. Nestlé también, pues otra empresa muy sana. De ahí podemos ir bajándole a la parte de la de cafés, ¿verdad? Industrializados que tenemos. La otra que, bueno, también ya vienen las partes estatales. Recientemente veíamos lo de la mosca al Mediterráneo, en fin, pero hablamos de la parte privada, trayéndolo en las grandes, pues aquí se cuentan con los dedos y creo que nos sobran de una mano. Venir a la realidad en Chiapas, hablamos de las medianitas, pues básicamente nos vamos a ir de pequeñas a micros, ¿verdad? Aquí yo creo que el panorama es otro, ¿no? En términos generales es o va a cerrar y llega de alguna manera, porque hablamos en proporciones asimétricas completamente en nuestra realidad, y lo que necesitamos más bien en Chiapas es esa reactivación, porque la desaparición de empresas en Chiapas es básicamente no por estar evadiendo, cayendo en unos procesos como estos de quiebras que den, sino realmente en la situación que no hay para avanzar, que no hay condiciones de mercados para que una empresa pueda fluir. Los aspectos de competencia en una economía mixta, ¿verdad? Pública, privada, en un estado donde 94 centavos de cada peso que circula depende directo o indirectamente del gasto público, pues dependemos totalmente de lo que viene ahí, y ahí es donde se tiene que fomentar la competitividad, la competencia, fomentarla para estimular la competitividad de las empresas, y ese es el fenómeno que cuando se restringe aquí, pues por eso muchas empresas cierran, porque no encuentran posibilidad de competencia en la parte privada para la economía. Víctor, adelante. Bueno, pues mira, la ley no distingue el tamaño de las empresas para un proceso concursal. Sin embargo, lo que sí se acostumbra y es digamos, muy común aquí y en todos lados, es que una empresa pequeña no se vaya a un proceso de quiebre, sino más bien haga una suspensión de labores y en determinado momento incluso haga una liquidación empresarial. Es decir, una liquidación de la sociedad empresarial. La primera se hace ante la Secretaría de Hacienda, y también, bueno, por supuesto, hay una serie de permisos que se suspenden, se hace un aviso, y la segunda, pues, se hace ante un notario, ¿no? Es decir, se hace en la liquidación de los accionistas. De los socios, se llega a un acuerdo, se llegan a acuerdos, se firman y se acabó. Es decir, las empresas más pequeñas no hay tanto problema, porque lo que decíamos, el interés jurídico, el pago de impuestos y el pago del Seguro Social, prácticamente lo tienen resuelto, porque también aquí entraría, digamos, el derecho al gravamen y el derecho al embargo. Pero normalmente eso no ocurre. Simple y sencillamente se hace una declaración de suspensión de labores, se hace ante Hacienda, y las empresas, o sea, estamos hablando de las muy pequeñas empresas, no entran en un proceso concursal, porque sería todavía, digamos, más gravoso, sería oneroso para la desgastante empresa pagar un síndico que determinara el juez concursal, y eso pues le generaría mayor daño a la empresa. Nada más pagar al síndico podría sacarlo de finanzas, es decir, de la propia, claro, no tendría ya absolutamente nada, lo que no ganó en toda su existencia. Sí, o sea, por eso es que no se hace, ¿no? Es correcto. Estamos hablando de grandes empresas, pero fíjate que tú señalabas, si me permites el comentario, algo muy interesante en el filo del tema anterior. Cómo las empresas grandes, digamos, cuando tienen una especie de franquicia y algún socio comercial regional, cómo se comportan. Déjame decirte que aquí depende mucho de la figura jurídica. Si son franquicias, tienen un comportamiento global, es decir, llevan la suerte del principal, pero tiene que haber un proceso franquiciatario. Y si son representantes regionales, tienen su propia personalidad jurídica, por lo tanto no entran en quiebra, ¿sí? Pueden ser solamente acreedores, pero si son acreedores, en el proceso concursal es exigible el pago inmediato, aunque tengan deudas programadas a 5 años, por ejemplo, pero es exigible, lo cual no significa que le tengas que pagar, es nada más exigible para efectos contables. Si le puedes pagar, le pagas, pero si no le puedes pagar, también tú como representante regional puedes señalar la insolvencia inmediata, lo cual debo, no niego, pago, no tengo. Es correcto. Creo que le pusiste exactamente la piedra angular a la construcción de esto,
porque es sumamente especial. Muchos recurren a la enmienda estadounidense, ¿verdad? No sé si es la 11, el número que le dan, que es la parte de las empresas, pero aquí pues la ven con otros ojos. Allá ya están acostumbrados a financiar a estas gentes. Ahora bien, retomando este punto, porque ya vamos a la parte, ya para concluir el programa de hoy, siempre se nos va como agua en estos interesantes temas. ¿Podríamos ubicar, Raúl, por favor, lo que quisieras plantear, que se me haya pasado consultarte, y pudieras expresarnos dentro de este tema mismo, aterrizado aquí en la parte de Chiapas, nuestra condición, donde la mayoría de las empresas, pues básicamente ubicando nuestra economía mixta, lo que más enfrentan es la dificultad de los mercados, la equidad, la libertad de los mercados para poder tener esa solvencia, ¿no? Básicamente, Raúl. Adelante. Sí, es muy cierto lo que sucede acá y creo que podía partir de un análisis, de un comentario que hace el INEGI, lo menciona. La esperanza de vida de las empresas en Chiapas es en promedio 8 años, según el INEGI 2020. Está entre 8 y 9 años a nivel nacional. Chiapas estamos hasta un poquito abajo, una esperanza de vida de 8 años. Eso no quiere decir que mi empresa va a terminar en 8 años y es lo que voy a vivir como empresa, no. Pero también es necesario generar un poco más de cultura empresarial en el Estado. Necesitamos trabajar más en la cultura empresarial, más en los procesos, en esos procesos que bien mencionaba Víctor, porque a veces nos soltamos como empresas, pero no tenemos el conocimiento y no le queremos entrar a la capacitación, no le queremos entrar a la inversión, porque es una empresa que voy a hacer con mi esposa, y mis hijos o mis hermanos, y lo hacemos y a ver qué sale. El ver qué sale aquí no vale. ¿Por qué no vale? Porque estamos jugando un patrimonio, estamos jugando de una marca, estamos jugando de un producto, de un servicio, y no se vale hacer eso. Entonces, lo que necesitamos hacer es generar un poquito más de cultura, aunque ya lo hay que trabajar más en esa cultura empresarial, en que las empresas no solo piensen en decir, si me va bien, me quedo, y si no, pues me cerro y me voy y liquido. No, no es así. Los procesos de liquidación están, ya los comentamos. Lo que sí hay que trabajar mucho es en ver cómo fortalecemos la empresa, cómo mejoramos nuestras empresas, qué hacemos para mejorar, y si buscamos inversores, pues entrarle a la inversión, siempre y cuando también tengamos los procesos bien marcados, bien definidos, y nos apoyemos con gente que conoce de estos temas para que podamos subsistir y sobre todo no quedarnos ahí. También tenemos que innovar, tenemos que avanzar y buscar otras alternativas. Por ejemplo, hoy en pandemia, que sabemos que no se está vendiendo y que las ventas han caído mucho, bueno, hay que buscar alternativas que nos ayuden a fortalecer nuestro producto o generar productos nuevos que con eso pudiéramos salvar nuestras empresas en Chiapas. Las condiciones en Chiapas son empresas, y al fin y al cabo son empresas, las que están en Chiapas como las que están en Ciudad de México, como las que están en otros estados. Pero aquí tenemos un poco de temor al entrarle de lleno a la parte cultural de lo que son las empresas. Hay que perder ese miedo y hay que entrarle con todas el conocimiento para poder mejorar la condición de empresas en todo Chiapas. Correcto, muy bien, Víctor. Igualmente, llegamos a la parte final en esta tesitura y adicional de algo que se me haya pasado consultarte y que deseas expresar. Adelante. Bueno, con esta pregunta final que haces, que me parece interesante, es una consulta que tiene que ver, o más bien es una pregunta que tiene que ver no solamente con las empresas, sino con la economía en su conjunto. El tema de la empresa es un tema de cultura. Nosotros en México nos ha costado mucho hacer empresa. La empresa es una cultura anglosajona, básicamente. Y las culturas latinas no tenemos mucho esta idea de la empresa porque asociarnos nos cuesta mucho trabajo, pero en todos los sentidos, no solamente en el sentido empresarial, vean en el sentido en el deporte, por ejemplo, los deportes de conjunto muy difícilmente avanzamos. Asociarnos nos cuesta mucho trabajo. No confiamos mucho en los demás, somos más individualistas. Las empresas truenan muchas veces
porque hay abusos, muchas veces porque no hay confianza y muchas veces porque hay condiciones, en, digamos, en ambientales, empresariales, que afectan a esa propia empresa. Nosotros, para que en realidad podamos avanzar en el tema empresarial, necesitamos cambiar la cultura y eso implica generar a la próxima darle a la próxima generación confianza en que hacer una empresa tiene buenos resultados. No significa, digamos, repetir los mismos vicios que culturalmente hemos venido avanzando, hemos venido arrastrando, sino cambiar justamente la cultura empresarial. Por lo tanto, hay que trabajar más en asociación. Hay que trabajar más en buscar la forma de obtener buenos resultados de las ventajas que implican que reconozcamos los potenciales que tiene el otro, la otra persona, que puede tener más dinero o más conocimiento o más recursos. Eso puede ayudar y eso hay que reconocerlo. Y nosotros queremos hacer todo de manera individual. Por cierto, en el caso de Chiapas, hay que señalar lo siguiente. Hay que mucha actividad comercial. La gente vive del comercio. Todos te venden algo, todos te venden tamales, todos te venden miel, todos te venden café, todos, o sea, hay mucha actividad comercial, pero muy poca empresa. Ese salto hay que darlo. Y aquí hay un factor que quiero, para cerrar, quiero mencionar, que ya lo hemos dicho en otras ocasiones, Rafa, y hemos hecho incluso foros en ese sentido. Es necesario que también las autoridades hacendarias permitan la creación de nuevas figuras, porque hoy nada más hay dos figuras, o eres una empresa y por lo tanto pagas muchos impuestos, o sea, una asociación, una SA, y por lo tanto tienes que pagar impuestos muy altos, el impuesto sobre la renta y muchos impuestos asociados, o eres una persona física con actividad empresarial hasta 2 millones de pesos al año y pagas el 8%. Hay que bajarlo. Hay que hacer una figura jurídica todavía más pequeña, que pague menos del 8%, y hay que hacer una figura intermedia entre el 8% y el 32%. Es correcto. O sea, se requieren dos figuras jurídicas más de contribución para que la gente que hace comercio en su casa, que hace de comercio en la esquina, digamos, pueda incorporarse. Eso sería benéfico para todos. Correcto, muy bien. Pues llegamos a la parte final del programa de hoy, ¿verdad? De ver empresas en quiebra, reales y simuladas. Muchas gracias, Raúl Martínez Molina, especialista en economía, finanzas y en alta dirección. Muchas gracias por acompañarnos. Víctor Fabián Romaya Farrera, también conocedor de la materia de economía y además un gran estudioso de la rectoría pública. Gracias por acompañarnos también en el interesante tema. Muchas gracias por invitarme. Y sobre todo, gracias a usted, lo más importante es que ha visto la opinión de nuestros especialistas. Siempre en la manera clara tratamos de hacerlo lo más sencillo como debe ser, pero siempre con la objetividad que lo hacemos en alta dirección de Economía y Mercados. Usted puede vislumbrar las condiciones importantes. Partamos de lo que un Estado debe hacer hacia el país. Y tenemos que ver la parte privada que tiene que luchar y buscar de acuerdo a sus condiciones, como lo dijeron nuestros analistas especializados, y por la otra, pues falta la rectoría pública. En el caso de Chiapas, lo hemos dicho constantemente de manera objetiva, profesional, de que si la Secretaría de Economía y Trabajo cierra hoy, no pasa absolutamente nada, y eso es un problema, porque ahorita se menciona eso, buscar las modalidades de personalidades jurídicas, la condición del comercio que tenemos tanto, como bien se mencionaba, y que no llegamos a los rangos de empresas muy altos. Entonces, ¿cómo desarrollar nuestra economía? ¿Cómo potencializarla si no tenemos una rectoría que realmente sepa, comprenda lo que está haciendo? Eso es fundamental. El empuje que tiene que darse desde la parte privada, pero también la parte de una rectoría pública para que esto fomente. Mientras eso no conecte, la economía, los factores socioeconómicos estarán prácticamente condenados a estar en un subdesarrollo socioeconómico. Por eso debemos estar unidos como mexicanos para tener un país mejor, y cada entidad federativa debe aportar lo mejor para sí mismo. Gracias a usted, como siempre. Por favor, denos like y también suscríbase a nuestro canal en YouTube si aún no está, y lo esperamos en el próximo programa de Economía y Mercados Alto Nivel. Hasta pronto.
Vive la experiencia Total Play presentó.